Muy buenas, cuquitos. Bienvenidos un día más a Cuquinando, vuestro canal de cocina. En el día de hoy vamos a hacer un riquísimo pan brioche, vamos, espectacular. Sale increíble, así que no os perdáis los próximos minutos porque comenzamos. Arrancamos incorporando 15 gramos de leche al vaso. Añadimos 15 gramos de levadura fresca prensada alrededor de las cuchillas. Incorporamos 3 huevos. Ponemos 60 gramos de azúcar blanco. Añadimos 265 gramos de harina de fuerza. Incorporamos una cucharadita de sal. Ponemos la tapa y el cubilete y vamos a programar 7 minutos en la función amasar de nuestra Thermomix. Tras este paso es el turno de incorporar 130 gramos de mantequilla, muy importante echarla cortada en trozos tal y como estáis viendo en la imagen. Volvemos a programar 2 minutos más en función amasar. Ahora es el turno de dejar levar nuestra masa durante al menos una horita. Yo voy a utilizar la tapa de silicona, se pone súper fácil en la Thermomix y va increíble para este tipo de levados. Transcurrida la hora, nos vamos a nuestro molde. Yo voy a utilizar el que estáis viendo en la imagen, es de 18 centímetros y lo que voy a hacer es engrasarle bien. Yo utilizo este spray que va genial, tanto para dulce como para salado. Y mientras tanto, pues echamos en la encimera un poquito de harina para poder trabajar nuestra masa. Destapamos y ahí veis, ha crecido un poco nuestra masa. La llevamos a la encimera. Yo me voy a ayudar del Tie Twister, que es este accesorio que estáis viendo. Fijaos cómo va, o sea, es como una especie de llave que ancla en la parte del culo de la Thermomix y nos facilita mover las cuchillas desde fuera del vaso. Como veis, la masa sale uniforme, sale de una entera. Y bueno, pues es que esto es un inventazo. Yo lo utilizo para todo aquel tipo de recetas en la que se quede en el fondo del vaso restos del alimento. Y nada, lo das un poquito, lo remueves un poquito con esta llave y cae perfectamente. Bueno, ahora nos enharinamos las manos. Aviso navegantes, esta masa es muy pero que muy pegajosa, así que echamos un poquito de harina en la encimera y también nos echamos un poquito en nuestras manos y la trabajamos un poco. Si queréis podéis trabajarla más para que la masa pues quede más compacta, por así decirlo, o la dejáis como está, que es la opción que he optado yo. Tenemos que sacar 3 y una de ellas tiene que ser el doble que las otras 2 para que nos quede el brioche ahí con esa forma característica de este tipo de pan. Una vez que tenemos nuestras 3 bolas, las tenemos que colocar en el molde. Como os he dicho, ponemos en el centro la más grande y en los laterales las pequeñitas. Ahora tapamos con un paño y tenemos que dejar que vuelva a crecer, que vuelva a doblar su volumen. Aproximadamente 2-3 horas. Yo lo dejé 2 horas y media. Cuanto más lo dejéis, pues mucho mejor. Batimos una yema y con la ayuda de un pincel vamos a pincelar bien nuestro pan brioche. Esto es súper importante, sobre todo para que cuando horneemos nuestro pan brioche quede súper chulo y quede ahí vistoso, pues como todos los pan brioche que podemos encontrar ya comprados, pues con esa pinta característica, vamos. Con el horno precalentado a 180 grados vamos a hornear nuestro pan durante aproximadamente media hora. Eso sí, es muy importante tener cuidado de echarle un ojo porque evidentemente como tiene la parte de arriba la yema, vamos, el huevo, pues se va a dorar con bastante facilidad, así que tendremos que estar al tanto para cuando se esté dorando en exceso ponerle un papel de aluminio para que ya no se nos queme y se continúe haciendo nuestro pan. Y bueno, tras la media horita ahí tenemos nuestro pan brioche ya terminado. Voy a abrirle con todos vosotros. Fijaos qué esponjosidad de pan, está increíble. A mí es uno de los panes que más me gustan, evidentemente es un poco pues menos light que el resto, lleva bastante mantequilla, pero es que está buenísimo, es como si te estuvieses comiendo un bollo. Yo por las mañanas me lo suelo hacer así en plan rebanada, lo meto en la tostadora y luego le echo un poquito de mermelada y está que te puede dar algo. Os animo a que lo llevéis a cabo con esos tips que os he dado porque os va a salir increíble. Y si lo hacéis, pues espero que me etiquetéis en las redes sociales y me enseñéis vuestro resultado. Si no estáis suscritos, suscribiros a nuestro canal. Abajo en la cajita de la información tendréis todos los enlaces de compra de los accesorios utilizados en este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo, cuquitos!